Este lugar es enorme. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por ver cómo entrar. Y luego podemos echar un vistazo. ¿Crees que tengan alarma? Busquemos cómo entrar sin romper una ventana. Bien, echemos un vistazo atrás, ¿sí? Hey, Nathan, mira. Una ventana abierta. Ah, sí. Por aquí, sígueme. Bien, dame la mano. Muy bien, eso es. Vamos, Nathan. Wow. Tenebroso. Sí, aquí tienes. Traje una de más. ¿Buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Nada por aquí. No. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. Bajemos. ¿Y cómo los encontramos? ¿Qué, los cuadernos de mamá? ¿No lo recuerdas? Siempre usaba esa cubierta de cuero blanquecina. Sí, lo sé, pero es un lugar enorme. Es como buscar una aguja en un pajar.
aquí vamos. Cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad? No. No es uno de los de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. ¿Esta era tu casa? Hey, ¿estas cajas te recuerdan algo? Cada lugar donde vivimos. Exacto. Recuerdo que papá solía decir, ¿para qué desempacar? Nos mudaremos de nuevo en un mes. Sí, siempre fue un idiota. Hey, Sam. Dirás que estoy loco, pero esto parece un jarrón de la dinastía Ming. Nathan, ¿quién en su sano juicio tendría un jarrón de la dinastía Ming simplemente colocado ahí? Sí, debe ser algún tipo de copia. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí. Está trabada. Bien, hagámoslo juntos. ¿Listo? ¿Qué demonios? Vaya, es alguna clase de sarcófago. Sí, echa un vistazo. Este lugar está lleno de sarcófagos. Sarcófagos. Sam, esto es real. ¿Qué es este lugar? Bien, averigüémoslo. Esto es romano, del siglo III, tal vez del siglo IV. Hey, ¿reconoces ese? Yo vi algo parecido a eso antes. Figuras reclinadas. Es etrusco. ¡Ah! Así es. Sí, marido y mujer. Enterrados juntos. Es un poco oscuro. De una forma bastante increíble. Sí. Este lugar es como un museo. ¿Crees que tengan algo sobre dinosaurios? No me sorprendería. Jarras de órganos. Genial. Y hay otro. No. Casi estoy seguro de que esta es una lavadora y secadora de la Mesopotamia antigua. Ay, yo era el gracioso. Siempre lo fui.
¡Hey, Nathan! ¡Mírame! ¿Quién soy ahora? ¿Eh? ¡El doctor Livingston! ¡Vamos! Genial. ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿cuál elegirías? ¿Donde sea? Donde sea. Bien, entonces... aquí vamos... India. Sí, visitaremos el Taj Mahal. El mundo gira y gira. Unión Soviética. Vayamos a Moscú. Sí, puede que sea un poco difícil entrar. Pero siempre quise ver la Plaza Roja. Acabo de leer este. ¿Ah, sí? ¿Te pareció bueno? Es bastante increíble. Es acerca de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. ¡Ey! ¡Mira esto! ¡Ave César! Hace calor aquí. Tótems de fertilidad. Hey, ¿no eres demasiado joven para ver esas cosas? Wow, esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. Apuesto a que la comida era mejor aquí. No haría falta mucho. Cielos, deben haber organizado unas fiestas geniales aquí. A juzgar por los artefactos, tenían dinero para hacerlo. Sí. Pero parece que pasó mucho tiempo desde la última. ¡Hey! ¡Mira este casco de demonio! ¿Es un casco vikingo? Vamos, sabes que los cascos vikingos no tienen cuernos. Es persa. Ah, me equivoqué. Rifles de fusil a chispa. Me pregunto si aún funcionan. Vaya, Lawrence de Arabia. Una armadura de justas, parece ser francesa. ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Disculpa, soy un hombre de gustos variados. ¿Te imaginas ser quien en verdad descubra estas cosas? Debe ser genial, ¿cierto? ¡Samurái! Hey, ¿reconoces el blasón? Hojas de malvarrosa son... déjame ver... ¡No me digas, no me digas! ¡El clan Tokugawa! Sí, tienes razón.
Mierda. Diarios acerca de todo el mundo, pero ninguno es de mamá. Es una casa grande. No te rindas todavía. Bien. Creo que los diarios de mamá no están por aquí. Veamos. ¡Oh, vaya! Echemos un vistazo arriba. Conocían a Amelia Earhart. ¿En serio? Cielos, conocían a toda la gente genial. Trabada. Las cosas de mamá podrían estar en esas habitaciones. Tenemos que ver cómo entrar. ¡Ey! El ducto de aire. Allá arriba. Ah, sí. Eso nos llevaría a la habitación que está debajo. No a mí. A ti. ¿Qué? Yo no entro ahí. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás bromeando? Sí, puedo hacerlo. Muy bien. Veamos cómo lo haces. Creo que los diarios estén aquí. Deberíamos ver cómo está llegar por a esa ventilación. Un gong de dragón. Parece ser del sudeste asiático. Genial. Creo que los diarios estén aquí. Deberíamos ver cómo llegar a esa ventilación. ¡Hey! ¿Tienen tu libro favorito aquí? ¿En serio? ¿Cuál? Una historia general de los robos y asesinatos de los piratas más infames. Es más una historia inventada general. Hasta el nombre del autor es falso. Mira estos. Brújula, reloj solar. Imagina estar perdido en alta mar. Y que estos instrumentos son lo único que separa la muerte de la salvación. Sí, es una locura. ¿Una Polaroid? Sí, déjame ver. Ah, todavía funciona. Sí, ven acá. ¿Qué tal una sonrisa? No la pierdas. Bien, allá arriba. ¡Ey, no te caigas!
Listo. Muy bien. Bueno, entré. ¿Puedes abrir la puerta? Espera. Está cerrada de este lado también. Mira a tu alrededor, ¿hay alguna llave? Bien. ¿Había algo? No vi ningún diario. Bien, aún tenemos la otra puerta cerrada. Vamos. Oh, wow. Un paraíso de diarios. Sí, veamos qué encontramos. No. No. Sam. ¿Encontraste algo? Es este. ¿Riquezas del paraíso? Wow, Henry Avery, el atraco del Gansway. Oh, ¿qué tienes ahí? Nunca había visto este. Tampoco yo, pero es... Sí, sin duda es la letra de mamá. Arriba las manos. Despacio. Ey, 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 no tiene que hacer eso. ¿Qué tiene ahí? Ey, 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 apúnteme a mí. Denme mi diario. Ah, bien, bien. Bien. Perdón, Nathan. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos a la policía. Oiga, no querrá lidiar con ese disgusto. ¡Alto! Es decir, arruinarle la vida a dos chicos es... En serio, no quiero dispararles. Vamos, señora, no hubo daños ni heridos, ¿sí?
Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. ¿Mm? Al menos déjelo ir. Lo traje para que viera las cosas de nuestra madre. Eso es todo, no tuvo nada que ver con esto. ¿Qué? Digo que la culpa es solo mía. No. ¿Su madre? ¿Qué cosas? Sí. Ese diario era de mamá. Son los hijos de Cassandra Morgan. Hola. Ay, por Dios. Podría haber disparado. Sí, y aún podría, así que... ¿Le importa? ¿Conoció a mamá? Trabajaba para mí. Como ya habrán notado, soy una coleccionista. Se quedó corta por lo que veo. ¿Y mamá era su traductora? Su madre era la más brillante historiadora que vi en mi vida. Podríamos haber hecho tanto juntas. Pero su enfermedad... Perdonen. No, está bien. Fue hace mucho tiempo. De sus descubrimientos, este hubiera sido su máximo logro. Sic parvis magna. La grandeza de los humildes. El lema de Francis Drake. Sí, latín y figuras históricas. Eran las charlas durante la cena. Éramos una familia extraña. ¿Alguna vez les contó su teoría sobre Sir Francis Drake y sus herederos? Francis Drake no tenía herederos. Sí. ¿Ah? Es lo que dice la historia. Pero su madre y yo creíamos que sí. Ese viejo pirata y sus secretos es una aventura más que debo dejar ir. Creo que hay mucho que debo dejar ir. Disculpen. Desvaríos de una anciana. Ten. Esto es tan tuyo como mío. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedan terminar lo que ella inició. Entonces, nos deja ir, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. Pudieron entrar. Confío en que lograrán salir. Sí. Venga. Gracias. Perdón por el desorden. Bien, vamos, Nathan. Andando. ¿Está bien? ¡Oh, santo cielo! No. ¡Ey! 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 ¿Sam? ¡Señora! ¡Es la policía! ¿Está bien? ¡Espera! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Tenemos que largarnos! ¡No podemos dejarla aquí! ¡No la podemos ayudar! ¡Tenemos que correr! ¡Si la policía nos ve aquí, nos...! ¡Señora! ¡Nathan! ¡Hay que irnos! ¡Ahora! ¡Oh, mierda! ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Ven! Bien. Tú, revisa arriba. Y tú, ven conmigo. Copiado. Deprisa. Ah, espera. Ah.
muerte? ¡No! ¡Mierda! Cuidado. No hay noticias de los hombres adentro. El lugar es grande, esto podría demorar. Sí. Sam, te tengo. Solo salta. ¿Estás bien? ¡Tú ahí! ¡No te muevas! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Podemos perderlos! Soy el oficial Morgan. Hay dos sospechosos de robo a pie. Un adulto, un menor. ¡Ambos masculinos! ¡Quieto, maldición! ¡Tú ahí! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Detente, maldición! ¡Por aquí! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí! ¡Te tengo! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pide refuerzos! ¡Ya lo hice! ¡Una advertencia más! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Te tengo! ¡Ah, mierda! ¡Aquí, vamos! ¡Corre! ¡Detente, maldición! ¡Nathan, por aquí! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Están corriendo! ¡El contenedor! ¡Vamos! Bien. ¡Se están escapando! ¡Vuelvan! ¡A la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ahora vamos! ¡Muy bien! ¡Sujétate! Estamos a salvo. Recobremos el aliento un segundo. ¿Sí? Qué noche, ¿no? Es verdad. Esa anciana. Ey. Ey, escúchame. Eso no fue culpa nuestra. Que esa señora no estaba bien. Mira, está bien sentirse mal, pero no podíamos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú volver a tu trabajo. No lo haremos. Claro. No, hablo en serio. Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate. ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? Oh, creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan. Sí, a nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión, sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana. Mira, siempre sentí que en nuestro destino había algo grande. Pero hasta esta noche no sabía qué significaba. Pero esto, el trabajo inconcluso de mamá, es nuestra oportunidad de nacer otra vez, con nuevas identidades. ¿De qué estás hablando? Conozco gente, muy buenos falsificadores. Y nuestro nuevo nombre. Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos. ¿Quién dice que no? Es en serio, ¿cierto? Nathan, nacimos para esto.
Y te prometo que tú y yo juntos llegaremos lejos. ¿Y qué dices, Nathan Drake? Después de eso, nada fue igual. Nos convertimos en exploradores, aventureros, pero más que nada ladrones. ¡Au! Perdón, no te muevas. Por un tiempo parecía que o nos turnábamos para ir a la cárcel o íbamos a la cárcel juntos. Y cuando lo perdí, o cuando pensé que era así, no quisiste volver a hablar sobre él. Se podría decir. Y eso es todo. Ahora ya lo sabes. Contigo dudo que no haya nada más. Pero es bastante. Quiero saber qué piensas. Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice. Sí. Menos mal que no perdiste una pierna ni nada. Habría sido muy difícil sacarte de aquí. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo. Solo seguí el sonido de los disparos. No, ¿cómo llegaste hasta aquí? Ah, claro. ¿Me copias, Ali? Hola, nena. ¿Cómo está? Ah, ya sabes, algo maltrecho, pero con vida, más de lo mismo. Ahora solo hay que rescatar al otro Drake. ¿Por qué? Nate te lo contará. Amigo, qué gusto oírte. No me lo perdería. ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene. Mierda, ¿sabes dónde están? Sí, se dirigieron al norte de la isla. Encuentra un buen lugar para aterrizar. Cuando tenga a Sam, habrá que salir rápido de aquí. Entendido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No hará falta. ¿Pero Alcázar? No, no hay ningún Alcázar. Era todo mentira. ¿Qué? Espera. ¿La deuda? ¿El escape? Sí, Sam inventó todo. Qué tarado, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea, ¿sí? Sí, no puedo esperar. Tengan cuidado ahí abajo. Nos conoces. ¿Trueque? Gracias. Claro. No, digo, gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Entonces, ¿nos dirigimos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el hogar de los fundadores de Libertalia. ¿Y es a donde Rey llevará a tu hermano? El tesoro debería estar ahí. Hay que salvar a Sam antes de que lo encuentren. Mira. Ahí arriba. Lo tomé de tus amigos en Shoreline. ¿Te deslizaste desde allá hasta aquí? Era la mejor forma para llegar aquí. Ahora hay que buscar otra forma de subir. Nate, ¿me impulsas a la escalera? Sí, ven.
¿Así que hace mucho estás aquí? ¿En la isla? Hace unas horas. ¿Viste la colonia? La vi, desde el aire. Bastante increíble, ¿no? No pude verla toda. Estaba ocupada, tratando de encontrarte. Claro. ¿Y te explicó Sally lo que sucede en este lugar? Sí. Henry Avery, 4 millones, 12 fundadores, cientos de colonos. ¿Algo así? Sí, eso es prácticamente todo. Charlamos durante el vuelo hacia aquí. Eso parece. Seguro que Avery reclutó a los mejores ingenieros de la época. Debió usarlo para mover suministros. Sí, es probable. Allá arriba. Ahí está el auto. Solo debemos llegar hasta ahí. Bien, ¿qué crees? ¿Por dónde? Bien, veamos qué hay. Busquemos otra forma de subir. Tiene que haber algo por aquí. ¡Refrescante! Bien, ten cuidado. Ajá. Hey, ¿crees que habrá otra forma de subir? Veo un camino aquí arriba. Podemos pasar por ahí. A ver si encuentras algo que pueda usar. Gracias.
¡Hey! ¡Buen salto! Nada más, ¿no? Bien hecho, Nate. No hacer enojar a una chica así. Idiota. Vamos, nos vemos del otro lado. ¡Estoy bien! Más o menos. ¡Todo está bajo control! Intenta volver a subir hasta aquí. Sí. Sí, entendido. Hey. Nate, ¿crees que puedes salir de ahí? Parece que no hay salida. Bien, tal vez el ascensor aún funciona. No dudo. Tiene 300 años. Sufrió el clima. Es decir, ¿quién sabe si alguna vez...? Oh, mira. Funciona. Solo te veré en la cima, supongo. ¡Bien hecho, cariño! ¡No es nada! Entonces, ¿por dónde está el auto? Será más fácil verlo desde un punto elevado. Sí, buena idea. Entonces, ¿por dónde está el auto? Será más fácil verlo desde un punto elevado. Sí, buena idea. Todo esto está impulsado por la rueda hidráulica de allí abajo. Es todo un logro para un grupo de piratas. Bien, al menos estamos haciendo ejercicio, ¿no? ¿Qué fue eso? ¡No lo vemos! No!
¿Quieres subir y que nos larguemos de aquí? Vale la pena intentarlo. ¡Elena, vamos! ¡Ya subí! ¡Vamos! Bien, esta es mi pregunta. ¿Por qué quiere Ray Fadler el tesoro de Avery? No es que necesite el dinero. Quiere la gloria. No quiere que lo conozcan solo como el tipo que se hizo rico por una herencia. Alejarse no es una opción para él. Es buena la asociación de Ray con Shoreline. Él necesita sus fuerzas y ellos su dinero. ¿En serio? Parecen bien abastecidos. Shoreline se involucró en un par de guerras civiles que realmente no resultaron. Nadine heredó el desastre de su padre. Probablemente espera que esto la vuelva a poner en el mapa. ¡Refrescante! ¡Hey, calma! El camino continúa del otro lado. Veamos cómo llegar. Thank you.
¡Wow! ¡Mira ese ascensor! ¡Es enorme! Creo que podrías escribir un artículo genial sobre esto. Sí, podría. Dudo que alguien lo creería. Y podría sacar fotos también. No traje mi cámara, pero desearía haberla traído. Entonces, ¿por qué piensas que Sam no vino directo a ti luego de que Rafe lo sacara de prisión? Creo que quería reunir todas las pistas que Rafe tenía sobre Avery antes de irse. Además, necesitaba tiempo para inventar esa historia de Alcazar. Es decir, si solo hubiese investigado. Ese es un aparato extraño. Tan grande como para que entre el agua. Esperemos que este también funcione. Muy bien, vayamos a ver. Averigüemos. Bien, eso no hizo nada. Me tuvo la rueda hidráulica. Pero no nos ayuda. Muy bien, intentemos otra cosa.
Aquí vamos. Mantente lejos, yo me encargo. Bien. ¿Qué tal eso? Parece que ahora puedo subir. Gracias.